Bienvenidas y bienvenidos hermanos y hermanas, espero que se encuentren muy bien. Estamos en este cuarto domingo de Cuaresma. Saludo en nombre también del pastor Ángel Furlan, de la Congregación del Santo Sacramento. Y lo estamos haciendo a través de esta vía que es distinta, un encuentro que no hemos compartido hasta ahora nunca con esta modalidad a través de un video, porque el mundo y también nuestro país está atravesando una pandemia por el coronavirus, y para que esta pandemia pase o no se empeore, tenemos que ser sumamente responsables. Por eso, desde el Gobierno Nacional pidieron también a las iglesias, como a otros lugares como teatros, cines, clubes y demás, que no se realicen encuentros sociales y que procedamos responsablemente como sociedad a estar aislados de toda la vida cotidiana que estábamos acostumbrados. Y eso también Jesús nos enseña y nos llama a ser responsables los unos con los otros. Y eso es a través del amor, amarnos los unos a los otros. Si nos cuidamos individual y colectivamente, si somos responsables, esto pasará de una manera mucho menos grave de lo que viene siendo hasta ahora y que en algunos lugares los estamos viendo a través de la tele o escuchando en la radio o que lo que compartimos en las redes sociales y en los celulares. Por lo tanto, como congregación nos sumamos a esta responsabilidad social, respetamos y entendemos que el Gobierno Nacional está tomando una muy buena decisión para cuidarnos como, como pueblo. Por lo tanto, como iglesias, vamos a sumarnos a esto. La Iglesia Evangélica Luterana Unida lo está haciendo y vamos a tener un muy pequeño devocional, pero no por eso agradable, que hemos preparado con el pastor Furlan, y lo vamos a compartir entre nosotros. Les propongo que comencemos con una oración e invocando a la Santísima Trinidad para que nos acompañe en los próximos minutos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengamos un momento de oración. Dios, que eres fuente de la luz y de la vida, revela tu presencia en medio de nosotros y nosotras y ayúdanos a ver y entender el mensaje de tu reino. Frente a la realidad de oscuridad e injusticia de nuestro mundo, ayúdanos a entender tu voluntad de dignidad y vida plena para todos los seres humanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, que junto contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es luz verdadera por los siglos de los siglos. Amén. Para no extendernos mucho en este video, les decía recién que ustedes luego podrán compartir las lecturas completas en sus hogares. Para hoy tenemos en el calendario litúrgico, tenemos el Salmo 23, un salmo bellísimo que muchos los conocemos de memoria, y es aquello que el salmista nos dice: Señor, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, y que lo compartimos habitualmente como partes de nuestras lecturas. Y el Santo Evangelio para este cuarto domingo de Cuaresma lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan. Está en el capítulo 9, apenas comienza en el versículo 1 hasta el versículo 41. Un evangelio que narra el encuentro de Jesús con un hombre ciego, era un hombre ciego de nacimiento. Y al ver esto, los discípulos de Jesús, cuando ven este encuentro, o sea, ven a Jesús y al ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan, y recordemos que los discípulos eran los alumnos de Jesús. Ellos estaban aprendiendo, como cuando vamos nosotros a la escuela y aprendemos de nuestros docentes. Y le preguntan: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego?
Y es muy interesante la respuesta que Jesús les da a sus discípulos, a sus alumnos, y les dice, ni él ni sus padres. Les dice, ni él ni sus padres han pecado. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¡Wow! ¡Qué respuesta! ¿No? No pecó ni el ciego de nacimiento para nacer ciego, ni los padres, o sea, ni su familia ha pecado para que él nazca ciego. Y vaya que la iglesia, en algunos momentos de su historia, algunas iglesias, no todas, han enseñado este pasaje del Evangelio tan profundo, tan fuerte, de una manera en la cual muchas veces nosotros hacemos la misma pregunta que es la que los discípulos le hicieron a Jesús. A ver, ¿me pasa esto? ¿Por qué? ¿Pequé? ¿Alguien pecó por mí? ¿Esta persona se enferma porque pecó? ¿Pecó su familia? ¿Qué es lo que pasa? ¡Wow! La verdad que es muy fuerte este pasaje y tenemos que ser muy responsables al momento de analizarlo, de entenderlo y aprender lo que Jesús nos está enseñando a través de este evangelio. Vamos a descubrir que el mensaje principal al cual nosotros vamos a arribar es el que se encuentra al final del pasaje de San Juan 9:1-41. Y dice, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Fuertísimo, o sea, fuertísimo lo que Jesús dice. Y eso nos tiene que hacer justamente abrir los ojos. Por favor, léanlo completo al pasaje del Evangelio de hoy, de este cuarto domingo de Cuaresma. Y el mensaje que yo digo y que compartimos, en realidad, es porque tenemos que ponernos en lugar del ciego. ¿Y por qué ponernos en lugar del ciego? ¿Acaso porque nosotros no vemos? No, no es justamente ese el lugar, sino que tenemos que estar atentos y ver qué rol está cumpliendo el ciego en ese momento en el que Jesús está junto a sus discípulos. Somos nosotros hoy. Somos las personas que somos discriminadas, apartadas, excluidas de una sociedad egoísta, sumamente egoísta, que lo que hace y le gusta hacer es discriminar a los demás. Y acá está el ciego, ¿sí? El ciego al que estaba en un costado de la calle y no veía, la gente pasaba y lo ninguneaba como si no estuviera, hasta les molestaba. Repito, es muy fuerte este pasaje, ¿sí? Y Jesús le está respondiendo eso a sus alumnos frente al ciego, al cual él, con su saliva, cuenta el Evangelio, toma un poco de tierra, hace un poquito de barro y se lo pone en los ojos. Este poquito de barro es lo que hoy nosotros tenemos enfrente de nosotros y que es el Evangelio, para que veamos, ¿sí? Para que veamos y entendamos que nosotros como sociedad y que muchas veces somos discriminados y estamos padeciendo lo que algunos gobernantes han decidido por nosotros, para que suframos, para que no podamos tener nuestros alimentos sobre la mesa, para que no podamos terminar alguna obra en nuestra casa para vivir un poco mejor, para que no llegue el agua a nuestras casas, en muchos casos, ¿sí? Para que mucha gente no pueda conseguir sus trabajos dignos. Jesús dice, no, es momento de que veas, es momento que vos también sepas que te lo mereces, que mereces tener cada uno de los derechos que te han quitado. Y es así directo Jesús. Por eso dije antes que muchas veces la iglesia enseñó en que nosotros, por haber sido discriminados, por no tener nuestros derechos, fundamentales, básicos,
nos aguantemos esa opresión y esa discriminación. Y no es así. No nos tenemos que aguantar nada para pensar que en un futuro, cuando estemos en el cielo, cuando hayamos muerto y estemos en el cielo, ahí vamos a estar mejor. Porque la construcción del reino de los cielos es aquí y ahora. Y el Evangelio hoy nos abre los ojos a nosotros. ¿Para qué? Para que defendamos nuestros derechos, para que nos hagamos oír, para ver que hay otro mundo posible y que aquellos que nos quieren oprimidos, callados y que vivamos mal para que ellos vivan muy bien, entiendan que hay otro mundo posible. Hay un evangelio que libera, hay un evangelio de la gracia que no quiere que suframos, que no quiere que estemos calladitos frente a la discriminación y el sufrimiento. Un evangelio que dice, esto es para vos ahora y acá, no después y en otro momento y en otro lugar. Es aquí y ahora, porque el reino de los cielos lo construimos nosotros, todos juntos y todas juntas, en fe, en amor, en solidaridad, en este evangelio que nos incluye a todos y a todas, y que nos dice, somos libres, vivamos en amor, entendiéndonos como comunidad. Ni él ni sus padres han pecado, dice Jesús. Lo que nos toca vivir, nuestras realidades, no es consecuencia del pecado ni nuestro ni de nuestros familiares. Por eso Jesús, a través de sus manos, del barro y de su saliva, pone en los ojos del ciego para que vea. Hoy, en este cuarto domingo de Cuaresma, tenemos el Evangelio que nos abre los ojos, para que luchemos juntos y juntas, para que seamos solidarios, que cooperemos entre nosotros, para que podamos vivir bien, para que podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Pero esto lo hacemos juntos y juntas en la construcción de este reino que comienza acá, ahora, en este lugar en el cual estamos nosotros, a luchar por nuestros derechos. Y eso, como cristianos y cristianas, estamos llamados a hacerlo. Espero que podamos entender, compartir luego el Evangelio. Si es necesario, nos volvemos a ver a través de este video, a compartir estos momentos, ¿sí? Disfrutar mucho el momento, ¿sí? Y mantenernos unidos también en oración. Pensar los unos por los otros, escribirnos, estar comunicados, saber cómo está aquel hermano y hermana que tal vez está alejado o que sabemos que ha pasado un mal momento. Nos despedimos con la oración que Jesús nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos y todas ustedes, permanezca allí, y que este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe en cada momento de nuestra vida. Amén.